bienvenidos a mi parque, tu casa. Qué delicia poder estar acá con ustedes, acompañándolos acá desde el canal Parque Telemedellín. Hoy, lunes 24 de agosto, y hoy me acompaña mi compañero Cristian Barrera. Cristian, bienvenido a mi parque, tu casa. Qué delicia poder estar acá contigo para que toda la energía positiva fluya en este inicio de semana. Feliz, feliz, Manu, de poder acompañarte a ti, a todos los televidentes, y de estar en este espacio tan hermoso como lo es mi parque, tu casa, pero creo que es el parque de todos ya, y hablando de esos temas de bienestar en una semana muy especial. Y el bienestar, yo creo que de esas personas que tienen la experiencia, que tienen esa capacidad de pronto como de soportarnos y aconsejarnos, como son las personas mayores. Entonces, un feliz inicio de semana para ellos y para todos los que están conectados con mi parque, tu casa. Así es. Entonces, como siempre, nos conectamos con la frase del día, esa frase que de pronto usted le hace clic y dice, eso lo tenía que leer el día de hoy, la vamos a ver en pantalla en este momento. Anda sin miedo por eso que te llena de alegría el alma. Puedes estar tranquilo que en el camino siempre te guía tu corazón. Esas frases nos las envían también a través del correo miparquetucasa@telemedellin.tv. Siempre te guía tu corazón. Así Cristian. Es, y el corazón yo creo que es precisamente el encargado no solamente de guiarnos a través del amor, sino también de conectarnos con todas esas personas, Manu. En este caso estamos hablando de esas personas que fueron los que muchas veces crearon los cimientos, los principios de lo que es una familia, de lo que es una sociedad. Y precisamente esta semana, que es la semana de las personas mayores, vamos a dedicar este programa con unos temas muy especiales para que todos ustedes estén conectados. Vamos con el primero, sí. Y es el tema de los subsidios. Yo creo que ahora en esta época de pandemia todos hemos tratado de acceder a algún tipo de ayuda, ya sea desde el bienestar, ya sea desde lo económico también para algunas familias, y existe un subsidio que es el subsidio para estas personas mayores, el subsidio Colombia Mayor, del cual vamos a estar hablando el día de hoy para todas aquellas personas que no saben qué es, que quieren acceder a él pero no saben cuál es el proceso, todo ese tipo de cosas. Vamos a hablar también entonces de las políticas públicas de envejecimiento y vejez que tiene la Alcaldía de Medellín, y que esto es algo que quizás no tengamos muy claro, pero que vale la pena investigar, porque ahí están nuestros derechos y está un montón de beneficios que podemos recibir, sea para nosotros como, o bueno, para las personas mayores, o para las familias que en este caso cuentan con una persona mayor en su hogar. Y finalmente, como todos los lunes, tenemos actividad física también. Así es, por parte del INDER. Entonces recuerden la línea telefónica 268-6033, es la línea telefónica donde usted puede llamar, puede hacer las preguntas, vean los temas que Cristian nos acaba de decir que vamos a abordar hoy en mi parque, tu casa. Entonces nos llaman, nos pueden saludar, pueden preguntar, pueden escribirnos, recuerden que este es su programa y somos una familia. Entonces empezamos de una vez, y por eso saludamos a esta hora a nuestra invitada Ángela Sierra Quintero. Ella es profesional del equipo de personas mayores de Medellín. Ángela, bienvenida a mi parque, ¿cómo estás? Muy buenos días, Cristian, y muy buenos días, Manuela, y buenos días a las personas que nos están escuchando y nos están viendo el día de hoy. Bueno, entonces, como Cristian nos decía al principio del programa, estamos en la Semana de las Personas Mayores. Cada año la Administración Municipal le apuesta a esta semana. Entonces, señores, señoras, ustedes que están en la casa que nos están viendo, o aquella familia que nos están viendo, presten mucha atención, porque eso es un tema de todos. Eso no es solamente un tema de las personas que son de los 50 para arriba, sino de todos, de la familia entera. Entonces, qué rico, Ángela, que nos puedas contar primero qué significa una política pública. Bueno, encantada de que podamos hablar un poco de este tema, porque digamos, como ustedes lo dijeron inicialmente, casi no nos acercamos a saber qué es este tema. Nuestra política pública es la respuesta que le da el Estado, articulado con otros actores, para buscar el beneficio de las personas mayores. Y la de Medellín tiene algo muy especial, y es que no solo trabaja el tema de vejez, sino que también trabaja el tema del envejecimiento, que es algo muy importante y muy fuerte que vamos a trabajar no solo esta semana, sino durante todo este periodo administrativo. Entonces, la política pública es la respuesta que le da el Estado a las personas de una manera organizada, articulada, para satisfacer las necesidades que una población tiene, en este específicamente la población mayor y la población que está envejeciendo.
Quiero preguntarte algo, Ángela, y es precisamente como por este tema de vejez y envejecimiento. Acá cuando hablamos de política pública, digamos, se está haciendo como una especie de diferencia. Háblanos un poquito de eso, porque cuando hablamos de vejez, yo creo que todos entendemos de ese proceso natural, pero el envejecimiento que ustedes proponen dentro de esta política es un envejecimiento activo, es una vejez que es saludable. Háblanos un poco sobre esto. Bueno, ahí bastante importante entonces reconocer, ¿desde cuándo empieza nuestro envejecimiento? Desde que estamos en el vientre materno. Desde ahí empezamos, todos estamos envejeciendo. No es que cumplimos 50 o 60 años y ya estamos viejos, sino que venimos en un proceso durante todo nuestro curso de vida. Allí entonces, ¿qué buscamos? De que ese envejecimiento, como tú bien lo dices, sea activo, sea muy saludable, sea exitoso, sea de ese compartir y buscar esas actividades que me hacen estar muy feliz, muy sano, no solo física, sino mentalmente. Entonces, importante reconocer de que eso del envejecimiento tiene que ver con todos, que no es solo en una adulta, sino que es un proceso y que ya la última etapa la denominamos vejez. Muy bien, Ángela. Podríamos decir también, pues yo siento que, como lo decíamos al inicio, es como todos vamos para allá. O sea, aquí ninguno va para joven, sino que todos estamos en envejecimiento. ¿Se podría hablar de cuántas personas mayores hay en la ciudad y cómo se están abordando estas personas? Porque si bien hay algunas que tienen familia, hay otras que están vulnerables. ¿Se podría hablar de ese tema? Sí, claro. Bueno, entonces tenemos que saber que Medellín es una de las segundas ciudades con más envejecimiento en Colombia. Eso quiere decir que tenemos 756.536 personas, que corresponde al 31.9% de la población total de Medellín. Eso entonces le invita a Medellín a que tenga unas acciones muy claras y muy específicas con esta población. Si bien es para todos, todos los mayores y todos los que estamos en envejecimiento, hay una población especial objeto de atención y es la población con más vulnerabilidad que se encuentra en más riesgo social en nuestra ciudad. Para ello la administración tiene una serie de programas, de servicios que buscan darle atención, dar cobertura en esa parte donde la familia o donde la sociedad no ha estado presente. Entonces, digamos que hay una serie de servicios que van desde la atención diurna, gerontológico, que va a una atención 24 horas, 7 días a la semana en una red de hogares, y que tenemos también una atención nocturna para aquellos que trabajan en el día, que tienen una actividad económica individual, en muchas ocasiones informal, pero necesitan donde llegar en las horas de la noche. Digamos que la administración municipal está ahí también. Muy bien, Ángela. A esta hora recibimos una llamada de una televidente. Ella se llama Gloria y desde Buenos Aires nos saluda. Gloria, buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenida a mi parque, tu casa. Muy buenos días. Yo quería informarme porque yo, pues, sobre la ayuda que acaba de decir el joven de las personas mayores. Sí. Yo en este momento le digo honestamente que nosotros no hemos recibido absolutamente ninguna ayuda. Y ya soy una señora, mi esposo en este momento está en la UCE. Yo soy una persona que tengo 63 años y a nosotros nadie nos ha dado nada, ni una ayuda para nada. Entonces yo quería que escuché al joven ahora diciendo, sí, que iban a dar unas ayudas, a ver si de pronto por medio de esto me las pueden dar. Doña Gloria, claro que sí. Ahorita en contados minutos va a estar una persona por parte del equipo de personas mayores. Él es técnico, se llama Juan Daniel Pulgarín y nos va a hablar sobre el subsidio Colombia Mayor. Así que eso va a ser de la próxima pausa, pero entonces yo quiero que usted no se despegue de mi parque, tu casa, para que usted conozca todo lo que tienen para contarle sobre este tema y cómo usted puede acceder a ellos. Entonces, doña Gloria, no se vaya a despegar de mi parque, tu casa. Bueno. Pero entonces cuelgo.
Sí, señora. O sea, usted cuelga, ve el programa, se entera bien de toda la información que le va a dar para que usted pueda saber cómo puede acceder a ellos. Porque nosotros lo que hacemos es que somos un canal donde le transmitimos la información a este ente y este ente ya nos dice cómo la podemos direccionar. ¿Listo? Ok, gracias. Bueno, doña Gloria, muchas gracias. Cristian. No solamente para doña Gloria, sino también para todas las personas que tienen dudas acerca de estos procesos. Claro. Retomamos con Ángela y es Ángela. Así como doña Gloria, digamos, tiene estas dudas, en el caso, por ejemplo, de la ciudad de Medellín, ¿cuál es el ente responsable? ¿Sobre quién recae de pronto esa responsabilidad de todo esto que estamos hablando de las personas mayores? Bueno, muy importante cuando hablamos de responsabilidades, porque digamos que la gente casi siempre concibe, cuando uno habla de políticas públicas, de envejecimiento y vejez, todo el mundo dice, no, pues si son políticas públicas, será ley. Pero entonces, digamos, los llamados a ser corresponsables con las personas mayores en la ciudad de Medellín somos todos. O sea, es el Estado, claro, tiene algunas acciones que hacer, sobre todo donde esa población está vulnerable. Pero también es responsable la familia, pero también es responsable la sociedad en general y también es responsable esa misma persona mayor. Porque también nos encontramos personas con unas necesidades específicas muy sentidas y nunca han hecho el proceso de acercarse. En ocasiones no podríamos decir que conocen, en ocasiones han conocido y han dejado que avance su enfermedad, que avance su deterioro y no se han acercado, no siguen sus tratamientos médicos como son, ni buscan el apoyo, el acompañamiento de diferentes profesionales pues, que estamos a disposición para atenderlos a ellos. La responsabilidad de todos. El Estado tiene una responsabilidad muy grande con aquellas personas que están en mayor riesgo, que presentan mayor vulnerabilidad o desprotección, digámoslo así. Muy bien, Ángela Sierra Quintero, ella es profesional del equipo de personas mayores. Gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa. Gracias por brindarnos esta información y por aclararnos tanto tema, porque muchas personas decimos la política pública, envejecimiento y vejez, ¿eso qué es? Eso está muy lejano y no es así. Entonces, gracias por aclararnos el tema y por participar aquí en Mi Parque, Tu Casa. Muchísimas gracias, Ángela. Gracias, Ángela, gracias por, digamos, como las aclaraciones que nos hiciste con respecto a este tema. Y quiero que nos vayamos en estos momentos a las conclusiones que nos deja este tema acerca de las políticas públicas, en este caso de envejecimiento y vejez. Vamos a un pequeño corte después de esta nota. No se despeguen de Mi Parque, Tu Casa. La Semana de las Personas Mayores busca promover el envejecimiento saludable, la integración familiar y el disfrute de las personas que se encuentran en esta etapa de la vida. Ellas son el legado, la historia y la sabiduría al servicio de la ciudad. Por eso, la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos trabaja por una vejez activa, digna y saludable. Las actividades que se llevarán a cabo la Semana de las Personas Mayores están enmarcadas en la promoción del buen trato y la solidaridad intergeneracional. La población mayor cuenta con una política pública de envejecimiento y vejez en la que tienen en cuenta cuatro ejes fundamentales: el ejercicio y goce efectivo de derechos, cómo queremos envejecer, vivir una vejez activa y gestión del conocimiento. El equipo de personas mayores, AMAUTA, está adscrito a la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos en diferentes programas que buscan el bienestar físico y mental de las personas mayores. Durante la contingencia, ha complementado la atención a los usuarios brindando permanencia dentro de las instalaciones como medida de aislamiento y protección, con el fin de mitigar la depresión y sensibilizar al usuario sobre el contexto de la emergencia y la cuarentena. La vejez es una etapa de la vida donde las personas mayores sufren diversos cambios sociales, psicológicos, físicos y emocionales. La invitación es procurar una vejez digna para estas personas, reconocerles su valor, protegerlos, amarlos y acompañarlos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Hola, ¿qué
tal, chicas? Nuevamente con las mejores recomendaciones que les traemos aquí a Mi Parque, Tu Casa. Hoy nos acompaña Gregorio, quien nos va a contar nuevamente sobre Vita Francesa. Claro que sí, Daniela. Una feliz mañana para usted, con los buenos días y con los buenos días a todos en casa. Oigan bien, una recomendación, como lo dijo Daniela, especial para todos, es la Vita Francesa. Este producto natural que hoy usted tiene la oportunidad de que esté en sus manos, es el más efectivo producto para los casos fuertes de agotamiento y cansancio. Es lo que dictaminó, en lo que dijo el INVIMA, como un alimento, certificado como un alimento, pero con los testimonios específicos de un resultado especial. Si usted es de los que no está durmiendo bien, o se levanta con los niveles de energía muy bajos, durante el día tiene cansancio físico, cansancio mental, o sea, se le olvidan las cosas, visión borrosa, esos dolores en ciertas partes del cuerpo molestos, eso que nos levantamos con esos, ese malestar o esa inactividad, esa inapetencia por hacer las cosas, ahí es donde está la alerta, ahí es donde están presentando los síntomas del cansancio que son silenciosos. Entonces, ahí también es donde está el resultado efectivo de Vita Francesa. Gregorio, en estos días que estamos en casa para cuidarnos, porque cuando los cuidamos a todos, no estamos viendo el sol, hay muchas personas que se quedan en su apartamento y que no pueden salir a disfrutar de las vitaminas que recibimos de parte del sol. ¿Vita Francesa puede llegar a reforzarnos también esas vitaminas que nos están haciendo falta? Claro, uno de sus elementos naturales es la vitamina C que nos da la energía solar, la mayoría no la está recibiendo en este momento. Aparte de la vitamina C, que es tan fundamental, está la E, la vitamina B1, B9 y L-arginina. La L-arginina es algo especial. ¿Por qué? No solo para la persona que tiene cansancio muscular, la L-arginina es un aminoácido que convierte los alimentos en energía, pero aparte la L-arginina es especial para personas con presión arterial alta, o sea, también una persona que tiene problemas de azúcar, tiene problemas de diabetes, por eso Vita Francesa no tiene contraindicaciones, por eso es el producto más recomendado y más consumido. Primero por sus resultados y segundo porque es de consumo general, no tiene contraindicaciones y los efectos son inmediatos. Usted la ha tomado veces al día, una en la mañana con el desayuno se toma una pastilla y en la noche, en un lapso del 6 de la tarde a 8 de la noche se toma la segunda. Pero atención a esta recomendación, sé que muchos toman café, no es que lo vaya a quitar de su ingesta, sino que en el momento que tome Vita Francesa, no tome café, deje una hora para que la cafeína no corte el efecto y usted lo que va a encontrar es cómo recupera, revitaliza, fortalece y brinda la energía que el cuerpo necesita. Pero lo más sorprendente, va a empezar a dormir lo que su cuerpo necesita, el sueño reparador, el sueño medicinal, dormir profundamente, lo mejor que cualquiera requiere en su cuerpo. Dijiste algo muy importante, pues la dosis, pero hablemos además de qué personas pueden consumir la Vita Francesa, ¿cómo? Los niños, los adultos. Claro, todo tipo de personas, desde un niño de 5 años, usted la puede disolver en cualquier jugo en agua. Y ahí en adelante, jóvenes, adultos, personas de tercera edad, no importa que estén consumiendo medicamentos, que Vita Francesa es un alimento, o sea, no tiene cruce con nada. Al contrario, personas cuando consumen demasiados medicamentos, queman glóbulos rojos, lo que hace Vita Francesa es fortalecer. Es decir, es lo completo, lo más completo natural que usted puede consumir, Vita Francesa. Gregorio, este es el momento más esperado por nuestros televidentes, porque aquí en Mi Parque, Tu Casa, les tenemos preparada una promoción. ¿De qué se trata? Con gusto, es una promoción completa. Vemos 4 tratamientos, pero no son individuales, porque más de uno ya la tiene en su casa, lo ha adquirido y sabe que el costo individualmente es de 30,000 pesos. El kit son 4 tratamientos, cada uno con 30 pastillas, son 120 en total. Pero el valor es unificado, son 49,900, sin ningún tipo de recargo, o sea, domicilio gratis aquí en Medellín, desde Niquí hasta La Estrella. La entrega es hoy mismo, inmediata. Y si usted se encuentra en cualquier parte del país donde nos esté viendo, allá le hacemos llegar su pedido con un pequeño recargo. Y aparte, si usted logra hacer, hoy tenemos más bafles, hoy tenemos 19 unidades de este bafle, esto es un reproductor musical, es radio FM, pero también usted le puede incrustar una memoria USB, tiene conectividad de Bluetooth para su celular, para escuchar los mensajes, tiene batería recargable, es un regalazo especial, y todo por tan solo 49,900. ¿Qué tiene que hacer? Los teléfonos están en pantallas, marcando ya 609-0110, llamada directa, y asegure su pedido con el WhatsApp. Una llamada perdida o su pedido por WhatsApp al 310-513-4100. Así es de que, a tener Vita Francesa en casa. Gregorio, gracias por acompañarnos. Continúen ustedes con más de Mi Parque, Tu Casa.
Así es, continuamos con más información aquí en Mi Parque, Tu Casa, y a esta hora entonces vamos a saludar a Juan Daniel Pulgarín, porque él es el director técnico del equipo de personas mayores. Juan Daniel, bienvenido a Mi Parque, Tu Casa nuevamente, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchísimas gracias por este espacio tan importante para nosotros difundir nuestra política pública, como ya lo hicimos, y difundir lo que vamos a hacer con Colombia Mayor. Bueno, estamos en la Semana de las Personas Mayores y va a haber muchas actividades que ya el viernes nos las dijiste absolutamente todas, pero de todas maneras aquí en Mi Parque, Tu Casa, día a día les vamos a ir contando cómo ustedes se pueden conectar con esas actividades, pero en este momento, como doña Gloria, que ahorita nos llamó, hay muchas preguntas sobre el subsidio Colombia Mayor. ¿Qué es ese subsidio? Exactamente, mire, el subsidio Colombia Mayor es un apoyo económico directo que el Gobierno Nacional, el Ministerio de Trabajo, en articulación con la Alcaldía de Medellín, pues le garantizamos a 44.170 personas mayores en la ciudad de Medellín. Este apoyo económico pues no soluciona todas las problemáticas económicas de las personas mayores, consta de 80.000 pesos de forma mensual, pero sí ayuda como a un tema de prevenir muchísimas cosas. 80.000 pesos ayudan mucho al tema de la compra de medicamentos, apoyo al tema de alimentario, apoyo al tema de arrendamiento. Son 80.000 pesos que uno no tenía en el bolsillo. Exactamente. Exacto. Entonces, con ese apoyo económico lo que se pretende es prevenir varias mitigar varios riesgos a los que se someten las personas mayores, pues. El apoyo económico ha dirigido a las personas mayores, si es hombre, mayores de 59, si es mujer, mayor de 59 años, y si es hombre, mayor de 54 años. Al contrario, qué pena. Si es mujer mayor 54. De 54 años, y si es hombre mayor de 59 años, que tengan un puntaje del Sisbén menor a 43.63, y que residan en la ciudad de Medellín. Vamos un poquito más despacio porque yo creo que en estos momentos todos en sus casas están precisamente tomando apunte de esos requisitos para poder acceder. Entonces, lo primero es la edad. Claro. Repitamos que sí, la edad. Si es mujer, tener más de 54 años. Ajá. Si es hombre, tener más de 59 años, tener un puntaje del Sisbén y estar sisbenizado en el municipio de Medellín con menos de 43.63 puntos. Y pues ya esos son los requisitos que tenemos de Colombia Mayor. Listo, muy bien. ¿Cuántas personas actualmente se benefician de esto? Ya nos dijiste ese dato. 44.170 personas. Esas son las que se benefician en este momento. Medellín, sí. Si hay una persona que digamos como doña Gloria, hola, yo cumplo todos los requisitos, ¿yo entro en ese paquete? Sí, claro, mire, doña Gloria, en el marco de la virtualidad pues nos tocó a todos reinventarnos, ¿cierto? En el marco de la pandemia. Podemos, para postularnos, podemos descargar el formulario que se llama postulación de la página de la Alcaldía de Medellín. Hay un link que dice postúlate a Colombia Mayor, le damos clic, bajamos el formulario, lo imprimimos, lo diligenciamos y lo podemos enviar como una PQR mediante la página de la Alcaldía de Medellín, bajo con la fotocopia de la cédula del 150 escaneada, con la fotocopia de los servicios públicos escaneados para saber cuál es la dirección exacta, y esa es la forma de postularnos. Si no la radicamos como PQR, también podemos acercarnos a cualquier centro integral para la familia que se encuentran en los distintos barrios de Medellín y llevar los documentos físicos, y allá un compañero pues recibirá los documentos, ojalá no, debemos salir el día del pico y cédula, Para evitarnos alguna dificultad. Juan, ¿cuánto se demora, digamos, el trámite interno? Es decir, la persona envió, sea por a través de la página de la alcaldía o físicamente lo llevó, ¿al cuánto tiempo puede llegar a recibir? Nosotros a los 3 días ya estamos verificando, nos vamos un tiempo de 3 días para verificar que los documentos estén en orden. Cuando estén en orden, los metemos a la plataforma y los ingresamos a la plataforma de Colombia Mayor en línea, y ya en Bogotá el ministerio y el consorcio Fidoagraria lo reciben y revisan pues que cumpla con todos los requisitos. Posteriormente, cada 6 meses se está actualizando una lista de priorización donde están como la lista de espera de las personas que cumplen el programa para el programa Colombia Mayor. Ahí hay una reflexión que tenemos que hacer, y es que debemos postularnos quienes realmente necesitemos el apoyo económico. Yo siento que como ciudadanos tenemos que tener mucha pedagogía y tenemos que tener mucha conciencia en materia de qué apoyos somos los que realmente necesitamos del Estado. Muchas veces cuando ocupamos el cargo o ocupamos el subsidio de una persona sin necesitarlo, le estamos quitando la oportunidad a una persona que realmente lo necesita. Entonces yo primero quiero invitar a tener mucha conciencia en ese asunto.
Muy bien, tenemos llamadas ahora. José Mejía, de 86 años, nos saluda desde La Floresta. ¿Cómo estás? Bienvenido, Manuelita, a Mi Parque, Tu Casa. Muy buenos días, ¿cómo está usted? La veo más hermosa todos los días, más radiante. Me gusta mucho eso. Me hace falta tu compañerita. Don José, pero claro que sí. Muy bien. La compañerita está incapacitada, pero muy pronto la vamos a tener por acá. Ah, pero nos está acompañando Cristian Barrera. Don José, mi Dios le pague pues por todos esos, esas flores que usted al principio me da. Don José, ¿tiene alguna duda o quiere comentarnos algo sobre ese tema que estamos hablando? Pues ve, yo soy un adulto mayor, pero pues gracias a mi Dios no necesito pues la ayuda, gracias a mi Dios. Tengo dos hijos inmejorables. El uno trabaja en la gobernación, el otro en la fundación. Las niñas son casados, viven aparte, pero sí me siento muy solo porque nosotros hemos obedecido las reglas de estar, mi esposa y yo, que tiene ya 79, de estar encerraditos. Ya vamos a estar 6 meses encerrados, todo lo pedimos a domicilio y nos sentimos muy solitos, a pesar de que los hijos, cuando pueden, vienen y nos visitan, aunque sea de lejitos. ¿Entendés? Pero nos sentimos muy solos porque nadie viene aquí ni hoy. Don José, pero recuerde. Don José, pero recuerde que yo todas las mañanas los estoy acompañando, entonces tan solo no puede estar. Sí, eso es así. Don José, bueno, sabe que esa pregunta está muy interesante y sabiendo que lo podemos acompañar, entender que desde la Secretaría de Inclusión, desde Amauta, no es solamente hablar del tema del subsidio, sino que hay muchas actividades donde podemos acompañar a esas personas mayores. Vea lo que dice don José, gracias a Dios yo no necesito el subsidio, entonces no lo reclamo cuando podría cumplir todos esos requisitos, pero no la necesita, le deja ese cupo a otra persona, pero sí puede entrar en otras actividades para sentirse acompañado junto con su esposa. Exactamente, Manuela, mire, lo que dice don José no solamente lo siente don José, sino con seguridad mis papás, con seguridad mis abuelos y con seguridad muchísimas personas mayores que, aunque pues no tienen unas necesidades insatisfechas en materia de seguridad alimentaria, en materia económica, pues sí hay unas necesidades en materia de salud mental, porque como te digo, la pandemia nos tocó reinventarnos a todos. Don José, yo lo quiero invitar a usted especialmente a que, y aprovechar su cuestionario para también hacer una invitación a toda la sociedad, pero inicialmente quiero invitarlo a que esté muy activo en la Semana de Personas Mayores. Vamos a hablar hasta de fútbol, vamos a hablar de un foro especial muy bacano donde van a venir ponentes de México, vamos a tener ponentes de Colombia muy buenos, es Robinson Cuadros, que es el vicepresidente de la Asociación Nacional de Gerontología, que escucharlo es una cosa exquisita. Vamos a tener una Semana de Personas Mayores muy movida. Mire, nos toca a todos tolerarnos el tema de la virtualidad. Muchos pues no nos hemos acostumbrado, pero primero es tener resiliencia y segundo es reinventarnos, repito. Y frente al tema de don José, pues no es el caso de él, pero yo sí quiero aprovechar la oportunidad para decirle a todos los jóvenes y la sociedad, hacerles un llamado, decir, esta es una oportunidad para acercarnos a nuestros padres desde la virtualidad, esta es una oportunidad para decirles que los queremos mucho, que ahí estamos, que estamos presentes y que de esta tenemos que salir. Siempre hay el Estado, desafortunadamente muchas veces solo mandamos un mensaje de restricción, pero también el Estado debemos mandar y queremos mandar un estado de esperanza, un momento de esperanza. De la pandemia no hay mal que dure 100 años, decía mi mamá, y yo creo en eso. En algún momento tenemos que salir de esta. Entonces a don José es mandarle un abrazo muy afectuoso y decirle que aquí estamos y que se conecten pues a la Semana de Personas Mayores, y a todos los hijos y a todas las hijas, invitarlos a que estén muy pendientes de sus papás, llamándolos, recordándoles que están ahí y que esto es pasajero. Así es, y para don José y todas las personas que nos están viendo, les tenemos un mensaje desde nuestro canal Telemedellín, y es que todo va a estar bien, así que vamos a estar tranquilos desde casa. Y acá, Juan, quiero hacerte una pregunta también, y es precisamente para estas otras actividades que hacen parte de la política pública, esas personas que, como don José, no necesitan el asistencialismo económico, pero sí quieren, digamos, tener información, acceder a esas otras actividades, ¿cuáles son esos canales? A través de la página, hay una red social,
social? ¿Cómo se pueden informar, digamos, todos nuestros televidentes para eso? Bueno, en la página www.al.medellin.gov.co, ahí tenemos la oferta institucional del equipo de personas mayores. Sin embargo, tenemos también unos números de contacto donde podemos acercarnos y hablar acerca de las necesidades de las personas mayores. Los teléfonos son, los leo. Sí, los puede leer tranquilamente. Ahí 300. Están saliendo en pantalla en este momento. Bueno. Son un poquito pequeñitos para todos, hasta que yo que no tengo gafas, pero entonces vamos a decir. Ahí les da tiempo para que saquemos lápiz y papel. 301-506-7625, 301-507-5232 y 301-507-3149. Es también muy importante tu pregunta porque, pues, obviamente los clubes de vida en este momento pues están restringidos. Los clubes de vida son un servicio que tenemos como equipo de personas mayores donde los fortalecemos con un día de sol, uniformes, manualidades, y es donde las personas mayores van y socializan, ¿cierto? Crean una vida social y tienen un ritmo de vida pues bastante digno y bastante acogedor. El objetivo también es reactivar los clubes de vida inmediatamente pasemos de esta contingencia, que por obvias razones pues ellos han venido realizando sus actividades desde la virtualidad, conversatorios, pero la verdad sí vamos a, ahí tenemos un buen reto para reactivar y animar mucho a los clubes de vida para que continuemos trabajando por es un poquito de sabroso. Paciencia, es un poquito de, es un tema donde todos lo estamos viviendo, y claro que sí, las personas mayores han sido más impactadas con este tema, pero los estamos cuidando, y ese es el mensaje, como el señor José Mejía, que nos hablaba y nos decía: me siento solito, muchos se sentirán así, pero aquí los estamos acompañando. Por eso Telemedellín hace tan buenos productos para que ustedes se sientan acompañados. Nada, mi Dios te pague por estar aquí en mi parque, tu casa. Gracias por la invitación, gracias por apostarle a esta semana a las personas mayores con tantas actividades, con un poco de virtualidad, pero ellos desde la Secretaría van a estarles contando, y ahí también salían esos números de teléfono donde usted puede decir: venga, tengo la duda, voy a llamar, voy a averiguar. Es a través de medellin.gov.co también ustedes se pueden comunicar. Es un tema de todos. Si está el internet, usted puede acceder a muchas cosas. Entonces, gracias Juan Daniel Pulgarín, él es el director técnico del equipo de personas mayores, por estar aquí en mi parque, tu casa, y por seguirle sacando pecho a esta situación y siendo esa cara de las personas mayores de acá de Medellín, de nuestra ciudad. Muchísimas gracias a ustedes por este espacio, y pues de nuevo invitarlos a todos y todas a que estemos bien conectados en la Semana de Personas Mayores, en una alianza muy interesante que realizamos con nuestro canal Telemedellín. Vamos a pasar muchísima parte de la programación de las personas mayores para que no nos vayamos a perder ni un segundo. No, es que es un montón de actividades. Por eso les vamos a presentar en este momento un video por parte de la Secretaria de Inclusión Social, que nos invita a que disfrutemos de las actividades que tiene la Semana de las Personas Mayores. Ya volvemos. En la Semana de las Personas Mayores, esto es del 24 al 30 de agosto, tendremos una cantidad de actividades donde nos hemos unido el canal Telemedellín, la Secretaría de Mujeres, de Juventud, de Cultura, entre otros. Tendremos el 24 de agosto la Asamblea de Gerontológicas. También tendremos el Sistema Municipal de Cuidado con esta población en la misma fecha. El 25 de agosto tendremos el 16º Foro Municipal de Personas Mayores, donde hablaremos del envejecimiento familiar y social. El 27 de agosto tendremos el encuentro con las Barras Bravas de la Secretaría de Juventud, donde conversaremos de fútbol con las personas mayores. Ese mismo día tendremos encuentros familiares, donde les enseñaremos a las familias la importancia del buen trato y de que sea el primer entorno protector. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Bueno, y continuamos en Mi Parque, Tu Casa, esta vez hablando de la Semana de las Personas Mayores, y precisamente ahorita hablábamos de este tema de la vejez o el envejecimiento activo, saludable, y para ello tenemos una persona muy especial que nos va a ayudar precisamente a unos ejercicios funcionales, nos va a enseñar todo esto que nuestros adultos mayores están necesitando en casa. Saludamos, muy buenos días a Juan Daniel Pulgarín, ¿cómo vas?
Juan Felipe Corrales. Ah, perdón, Juan Felipe Corrales. Sí. Juan Felipe Corrales del INDER. Juan Daniel ya nos acompañó. Sí, él es un formador del INDER. Como siempre, todos los lunes, miércoles y viernes tenemos al INDER aquí en Mi Parque, Tu Casa, para que esas personas mayores y para que todos nos tengamos que mover. Entonces, Juan Felipe, bienvenido. ¿Qué son los ejercicios funcionales? Manuela, Cristian, buen día. Los ejercicios funcionales son todo un entrenamiento que se realiza teniendo en cuenta actividades cotidianas que desde el hogar o desde la funcionalidad de las personas se puede trabajar. Cuando dices desde el hogar, ¿es que en el hogar podemos tener las herramientas de pronto necesarias para poder realizar estos ejercicios también? Enfatizo en el hogar en estos momentos en los que estamos en confinamiento. Entonces, es el lugar en el cual estamos viviendo la mayor parte de nuestro tiempo, entonces vamos a aprovechar para darle fuerza a estos ejercicios que se pueden hacer desde casa. Juan Felipe, ¿por qué estos ejercicios o esta actividad física puntualmente le puede servir o es un beneficio para las personas mayores? Sin duda, los ejercicios funcionales integran una serie múltiple de articulaciones y de músculos del cuerpo, entonces trabaja integralmente y mantiene activo. Al mantener activo, fortalece los músculos. Y cuando las personas ganan fuerza, ganan resistencia, pues son personas que son autónomas, personas que se pueden desplazar y mover y realizar sus actividades por sí mismas. Y eso también ayuda a la autoestima de las personas, ayuda a que las personas tengan intención y ganas de relacionarse tanto con sus familiares como con grupos sociales. Son personas que mejoran la funcionalidad cognitiva. Entonces, desde ahí es ganancioso todo esta parte física y, cómo no, la neuromotora. Y yo creo que acá es bueno también, Manu, hacer una aclaración, y es que estos ejercicios que vamos a ver a continuación, primero los vamos a tener de la mano de un profesional y segundo están dirigidos a este público, es decir, a personas mayores, porque no todos los ejercicios, hay algunos que tienen ciertas restricciones, y precisamente gracias por ese acompañamiento, Juan Felipe. Bueno, Juan Felipe. Claro que sí. Sí, dale, Manuela. No, yo quería que empezáramos a hacer actividad física porque es que aquí está haciendo mucho frío, entonces como para entrar en el calentamiento, pero dale, adelante. Muy bien, entonces, para tener en cuenta, es utilizar las actividades cotidianas que hago y darle una intencionalidad a través de unos ciclos de entrenamiento. Entonces tengo en cuenta repeticiones y tengo en cuenta las series que voy a hacer. Los ejercicios que vamos a mostrar los vamos a hacer entre 10 a 12 repeticiones y lo vamos a hacer de 3 a 4 series. Eso lo puede hacer cada adulto mayor en su casa, teniendo en cuenta que, su individualidad. Estamos hablando de personas que algunas son sedentarias o algunas siempre han sido activas, algunas vienen de una lesión, etcétera. Entonces, es tener en cuenta mi individualidad y mis posibilidades. Bien, entonces voy a retirarme y vamos a utilizar el ejercicio entonces de ir de compras. Cuando voy de compras, cuando estoy realizando en casa, llego y tengo las bolsas. Entonces lo que puedo hacer es separar piernas y levantar peso muerto. Descargo y elevo peso. Esto recuerden, de 10 a 12 repeticiones. ¿Cierto? Entonces descargo las bolsas, ya lo que iba a traer, y puedo hacer avanzadas también. Coloco pie adelante y lo que voy a hacer es flexionar rodillas. Y adelante, flexiono rodillas y así puedo sacar las cosas que traigo de la casa, ¿cierto? Porque traigo, bajo y así entonces tengo la posibilidad de sacar lo que traje para volver a... Entonces puedo hacer lo siguiente, combinar para que el grupo muscular, lo que voy a hacer es combinar entonces. Flexión y extensión de codo, flexión y extensión, flexión y extensión, ¿sí? Y ahí voy aumentando
la integración de grupos musculares en el trabajo, ¿cierto? Y otra forma en la que puedo trabajar es sencillo. Tengo las bolsas que traje en las compras. Necesito meterlas o montarlas, la voy a montar al vehículo, lo voy a montar a la mesa. Lo que hago es separar piernas y lo que hago es tomar y llevar al pecho. Flexiono rodillas, y traigo al pecho las bolsas. Son formas fáciles o ejercicios cotidianos que puedo trabajar desde casa. Y como tú lo dices, Juan, es algo que diariamente estamos haciendo. Todos los días hay que ir por el mercado, por la bolsa de leche o por cualquier otra actividad en la casa. Estoy totalmente de acuerdo. Ahora mira, termino un ejercicio o una actividad cotidiana. Ahora lo que voy a hacer, extensor de cada la utilizo una silla, me apoyo al espaldar y espalda. Y lo que voy a hacer es extensor de cadera con flexión de rodilla. Llevo arriba, flexiono y apoyo en el piso. Y puedo agregarle el movimiento de las manos. Entonces, llevo adelante, reposa en el mismo, llevo adelante. Ahí estoy integrando piernas y brazos. Claro que sí. Y también puedo trabajar la memoria. Me levanto y me siento de la silla, voy a retirar esto, me levanto y me siento de la silla, y para trabajar la memoria voy a hacer tres movimientos de los brazos. Primero adelante, segundo arriba y tercero a los lados. Primero adelante, adelante, ¿cierto? Segundo adelante, arriba. Y hacer a dónde? A los lados. Exactamente. Una forma en la cual puedo trabajar todo lo que es los ejercicios funcionales, teniendo en cuenta, mira, que lo que tenemos en casa. No se necesita mucho espacio para poder hacer la actividad física. Usted con una sillita, con un metrico, si tiene espacio, usted puede hacer la actividad física que quiera. Entonces es de ponerse, de ser creativos y obviamente seguir los lineamientos de un profesional. Gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa. ¿Qué tal si nos das las redes sociales y algunas de las actividades que tiene el INDER, por supuesto, para toda la población? Gracias, Manuela, por preguntar. Mira, nosotros como formadores de la estrategia Canas al Aire del INDER Medellín, nosotros acompañamos a nuestros adultos mayores en varias formas. Primero, cada formador con sus grupos, los que teníamos en territorio, los que venimos acompañando, realizamos dos clases con ellos a la semana por medio de la plataforma Microsoft Teams. La segunda estrategia que tenemos para acompañarlo es los días martes y jueves, a partir de las 9 de la mañana por las redes sociales. En Facebook Live, uno de nuestros formadores acompaña a las profesoras con diferentes temas de la actividad física. La tercera estrategia que tenemos es acercarnos con ellas a través de las videollamadas o de las llamadas en las cuales las acompañamos y estamos más cerca de ellas, preocupándonos, dándoles cómo están, cómo les ha ido, y poderlas orientar en todo el ejercicio físico a partir de sus patologías o de sus posibilidades físicas. Entonces estos medios son los que nosotros estamos utilizando, además de otras estrategias que se realizan como las y que se están haciendo, saliendo a los, y muchas más que tiene el INDER. Muchísimas gracias, Juan Felipe Corrales, y yo creo que acá también la invitación es a los adultos mayores a que no se nieguen a la tecnología. Siempre van a tener también de pronto esa personita que puede ser un hijo, un familiar, un vecino, alguien que los ayude a ustedes a acceder a estas herramientas que el INDER, que la alcaldía y diferentes entidades tienen para ustedes también, y sobre todo para celebrar esta semana de las personas mayores.
Muy bien, muchas gracias a este formador del INDE por acompañarnos. A través del Facebook también saludamos a Elena Gómez y a María Elena Aguirre, que nos saludan a través del Facebook. Muchas gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa. Recuerden que en Telemedellín aquí te ves y también te escuchas. Entonces, a las 10:30 en consulta con el doctor Hidalgo, todo el tema legal. A las 11:30, Loliando, Sandra va a estar ahí conectada en radio y conmigo. Ya empecé con el programa Estar Bien. Es a las 5 de la tarde. Vamos a abordar el tema de los ejercicios y la virtualidad, ese boom que hubo cuando entramos en el tema de la cuarentena y cómo muchos salimos a hacer ejercicio, pero muchos ya desistieron del tema. ¿Por qué pasa eso? Además, vamos a abordar con una profesora de yoga sobre el tema de la meditación y el control de la mente. Entonces, todo eso a las 5 de la tarde, Estar Bien. Pero Mi Parque, Tu Casa, mañana, como siempre, a las 9:35 de la mañana. Así es, muchísimas gracias a todos por estar conectados. Esperamos haberles aportado a esa parte de la familia, esa parte más antigua de la experiencia, del amor, de los que, digamos, basaron lo que hoy en día somos, que son los adultos mayores, las personas mayores. Muchísimas gracias, Manu, por la invitación. No, con todo el amor del mundo. No sabemos si mañana vas a estar o no. De todas maneras, gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa. Y el último mensaje con el que me quiero despedir es: todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Un abrazo. Mañana nos vemos.